¿Y eso qué es? No, ya fue. Eso es chocolate. Estuve bebiendo. ¿Cómo se llama la banda? Búho Ermitaño. Búho Ermitaño. Hola, Búho. Los Búhos. Chévere que hayan aceptado. Sí, gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿Y qué andan como banda? Ahorita ya casi 3 años ya teniendo como banda. Estamos asistiendo a como sea, conciertos, ¿no? Pero bandidas, cumpleaños, como... También. Despedida soltera, ¿no? También, despedida soltera, lo que quieran. ¿Disco? ¿Han grabado algo? Estamos este año trabajando para un disco. Que vamos a, ojalá que este año o el próximo, si no, salga. ¿No? ¿De qué depende? ¿Tiempo? Sí, depende bastante del tiempo. Porque, ¿cómo se llama? Por la universidad, todo eso, ¿no? Porque... ¿Y aparte ahorita de Búho, cada uno tiene su propio proyecto o se no, sinceramente este? Íntegramente nos estamos dedicando a Búho, nada más. Sí. Y nada, pues justo estamos tratando de grabar el disco. ¿El primero? El primer disco, sí. Vale. Y vamos a tener, bueno, una tocada el domingo, pues. ¿Este domingo? Este domingo. Ah, man, ya me promociono porque esto sale el viernes. Ah, sí, ahí ya, bacán. Este domingo, 17, la Plaza Butters, ¿no? Sí. La Plaza Butters. Todos están invitados. Carnavalazo. Claro, con galazos de agua, con todo. Ah, ¿Va a ser en la misma plaza? Sí, no, en la Plaza Butters. No sé. Claro, Plaza Butters. En la misma plaza, sí. Sí. Ah, abierto. Te echo con la tarea. Ya, pues, digamos. Claro. Sí, va a tocar Flor del Loto. Maña, esa va a tocar. Sí. ¿Trajiste eso o me cagaste? ¿O lo encontraste por ahí? Sí, este lo compré hace un año ya. Son unos roscas caseros. Sí, son de puta madre. Sí, me costaron 30 lucas. ¿Vas a tocar con eso? Sí, estoy tocando con eso. Depende, ¿no? Lo que quiera hacer también. Y también para el chifo, ¿no? También calidad que chifo. No, pero salen a cuenta rápido, porque los rotes están como 100 lucas, ¿no? 100, 100 y algo, ¿no? Así que son de un estudiante de la Universidad de Agraria. Me lo vendió a 30 lucas. A ver, tocas algún toque así para ver, para escuchar. ¿Entró al final? No, no. Esto se regula, ¿no? Ya se me rompió un poco. No. Suena diferente, suena paja. Sí, suena más pastoso. Eso se regula, pues sí, también. Depende de eso bastante el sonido. ¿Solo esto? ¿Solo esto no? Sí, solo un par. ¿No es de los que tienen 15, 20, ¿sí? No, colección? No. Baquetas sí tengo... Yeah. Bueno, rotas tengo un culo. Pero así, enteras, tengo 2 pares nada más. Sí, una más pesadas y esta de punta de nylon. Ah, pa. Vaya. Sí. ¿Y los mazos que tenías? Ah, los mazos, en verdad no son mazos, sino son para tocar. Punta blanca. Que los de malabarismo, sí. Sí, parecía que... Esos mazos bombo. No, ah, eso también suena chévere, bueno, eso también suena chévere. Sí. Rayos que tocan una canción, como sea, Optimistic, tocan con esos masitos. Ah, sí, pero baterista, suena... El problema es que yo me compré unos creyendo que eran mazos, pero no eran mazos, sino eran baquetas para xilófono. Claro, la bola de madera, solo que está forrada por una capa de algodón. Sí. Pero en cambio, los mazos son de algodón. Manja. Claro. Entonces ya. No, pero igual lo uso. No, yo lo compré, igual. No. Está a 15 lucas. Ah, bueno, porque es un mango. Sí, sobrado. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estigia TV. Estamos acá con Manuel Bonilla, Daniel Barrocal y Emanuel Paz Noble o algo así. Esto es Estigia TV. Estamos por empezar el programa, la grabación del programa Tribales. Nos acompaña la banda Búho Ermitaño. Bueno, nos van a conceder un poco de su tiempo para improvisar un poco aquí en el programa. Si quieren venir a llamear con nosotros, nos escriben a Estigia TV, no, base1.estigiatv@gmail.com. Nos escriben, nos mandan un poco de información de la banda, un video si pueden, cuántos integrantes son, qué necesitan para poder tocar y eso es todo. Ahora vamos a entrar de una vez al estudio y a comenzar con el programa. Thank you.
Thank you.
tenemos sudado. ¿Qué tal el trip se mandaron, chicos? Mira.